Y esto es un flechazo directo a los corazones de los héroes. Un grupo de policías que está trabajando en las regiones más apartadas de Colombia, tratando de salvar vidas, ayudando en la situación en medio de esta pandemia, recibió por parte de sus superiores un regalo inesperado. Y es que ellos llevan algunos más de 6 meses sin ver a sus seres queridos. Hola, padre, la bendición. Te saludo desde el departamento de policía capital. Toma aire y trata de contener las lágrimas. El subcomisario de la policía Henry García, con más de 30 años en la institución, es el comandante de la estación de policía en Curití, Santander, donde lidera intensas campañas de prevención en su comunidad para evitar el contagio del COVID-19. También combate la delincuencia en esa y otras zonas del país por donde ha pasado. Una experiencia gratificante en mi institución fue la captura de flagrancia de un homicida al que le decían el psicópata, ya que llevaba de 4 asesinatos en el municipio de Chinchiná, Caldas. Caldas es el departamento donde vive gran parte de su familia y que no ve desde hace ya varios meses por culpa de la pandemia que lo cogió en Curití, un municipio que se encuentra a varios kilómetros de donde están sus hijos, que asegura anhela abrazar. Hoy, ellos lo sorprendieron con este mensaje. Orgullo de nuestra familia. Quiero que sepas que te quiero con todo mi corazón. Respira profundamente. Quiero hablar. Hombre, fila, déjalo rodar. Policía Santander. De manera simultánea, en otra apartada zona del país, una uniformada también recibe la misma sorpresa. Hola, hija. Desde la segunda, te saludamos. Jorge y yo, a los 5 años que no nos vemos. Luego, en el video, apareció otro ser que ama. Hola, hermanita hermosa. Te hablo acá desde Leticia, Amazonas. Aprovecho este espacio para decirte lo mucho que te quiero. Te admiro mucho por la dedicación y entrega que le das a tu trabajo. También por lo muy generosa que eres con las personas. Siempre te estás preocupando por el bienestar de los demás. Y eso es admirable. Karen hace parte de las patrulleras de vigilancia del municipio de Charalá, Santander. Cuenta que por culpa de la pandemia hay familia que no ve desde hace varios meses. Me motivó bastante verlas porque, pues, ya grande, sí, ya toda una señorita, gracias a Dios, está estudiando. Mi mamá en otro país y yo sé que en algún momento, confiando en Dios, ya cuando pase todo esto de la pandemia, a nivel mundial, poder ir y reunirme con mi familia. Emotivos reencuentros virtuales que fueron planeados por el comandante de la policía en Santander, el coronel Carlos Cabrera. Esta actividad la venimos realizando con los uniformados que tienen a sus seres queridos en lugares lejanos, con el propósito de mantenerlos motivados, fortaleciendo los lazos familiares, cumpliendo con el juramento que hicimos una vez escogimos esta valiosa profesión de ser policía, para servirle a todos los colombianos. Hoy me encuentro cuidando a las personas santanderianas para que estén en sus casas. Pero quiero que ustedes también estén en casa, que se cuiden, que pronto nos volveremos a ver. Los amo mucho. Estos hombres y mujeres policías, como muchos colombianos, también cuentan los días para que esta pandemia termine lo más pronto posible y salir corriendo de los lugares más apartados del país o incluso del mundo para poder abrazar a sus seres queridos. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.